Reporte 100. Ramón Miranda, integrante de los comités de cuenca del río Sonora, quien nos va a compartir sobre esta información. Ramón, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. A la orden. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, ¿qué es lo que la autoridad federal debe en materia de resultados y que se comprometió a entregar en esta reunión del 11 de febrero? Pues el 11 de febrero se comprometió a entregarnos resultados de metales pesados. No nada más resultados de condiciones físicas del agua, ¿no? Entonces ahí fue una de las primeras, controversias que tuvimos, sí, con ahí con INTA, que el resultado que queríamos nosotros era resultados de metales pesados y que ya bastaba pues de tanto resultado de información técnica, pues que ya van varias ocasiones que nos informan lo mismo. Entonces ya queremos acciones concretas, ya nuestra lucha por ya casi 8 años ya estamos exigiendo acciones concretas. Sí, esta promesa de entregar estos resultados fue de noviembre pasado. Pónganos en contexto, ¿qué es lo que ocurrió en noviembre pasado? En noviembre pasado se hicieron algunos estudios de suelo, de agua en la región Río Sonora. También estuvo Senaprece haciendo estudios de sangre, orina, alrededor de 400 cédulas familiares en toda la cuenca Río Sonora, desde Bacanuchi hasta el Mulinito, ¿verdad? Sí. Entonces esos resultados nos empezaron a preocupar porque supuestamente a mediados de diciembre nos iban a dar esos resultados, y esa es la fecha que todavía nos promete Senaprece de que nos dará esos resultados el 25 de marzo. Sí. Sí, hay un plan de justicia para Cananea en donde se habla de distintas problemáticas laborales, de los distintos grupos que hay en torno a exigencias de carácter laboral en la mina de Cananea, pero en la reunión, las reuniones que ha tenido el presidente junto con su gabinete para el plan de justicia de Cananea, no se ve al río Sonora, o sí están presentes en estas reuniones, Ramón. Mire, Juan Carlos, inicialmente cuando tuvimos la oportunidad de tener presencialmente a María Luisa Albores, pues le exigimos ahí que en ese plan de justicia Cananea incluyeran el río Sonora y Bacanuchi. Sí. Hasta ahorita son una de nuestras exigencias a Semarnat y a Profepa, y en este caso a Luisa María Alcalde, que nos informen de las acciones que han tomado en el plan de justicia Cananea, porque debemos estar informados. Hasta ahorita no hemos contemplado el río Sonora en este famoso plan de justicia para Cananea. Y lo entendemos, el problema de Cananea es un problema netamente laboral, ¿no? Que nada tiene que ver con la problemática del río Sonora. Sí. Pero si prometieron hacer un plan de justicia para el río Sonora, pues necesitamos ver en qué andamos, ¿no? Sí, sí, estos zipizapes que ha habido en la última semana entre Napoleón Gómez Urrutia y Grupo México, y Grupo México y Napoleón Gómez Urrutia, ¿de alguna manera afecta la lucha en el río Sonora o es un asunto independiente al río Sonora? Yo lo creo que es independiente, pero sí, claro que sí va a aceptar. En este caso, pues esta muchacha, que no lo dudo que sea muy muy capaz, ¿no? Como lo dicen, Luisa María Alcalde, pero la verdad que no ella no conoce problemas medioambientales y eso nos preocupa demasiado. Y creo yo que, pues ojalá no nos equivoquemos y el plan de justicia para Río Sonora, pues deba intervenir otras instituciones, ¿no? Como pudiera ser el Profepa o Semarnat, que lo están haciendo, pues, pero notamos una total descoordinación entre esas dependencias en las reuniones que hemos tenido. Son varias las reuniones que hemos tenido, y es lamentable esa descoordinación que manifiestan tener en las reuniones que hemos tenido con ellos.
Sí, estuvieron este día 11 de febrero representantes de la Comisión Nacional del Agua, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la Profepa, de la Coesprison, del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, y ahí se comprometieron a entregar en marzo los resultados de los exámenes de sangre y orina que se tomaron a las familias que viven a lo largo de la cuenca del río Sonora. ¿Qué queda pendiente entonces de resolver para la próxima reunión entre todas esas entidades y los comités de cuenca, Ramón? Pues mire, el problema que de fondo, pues ya lo sabemos, ya sabemos que se reconoció el daño ambiental por parte de la institución. Lo que falta es que se reconozca pues el daño obviamente que provocó la empresa, el Grupo México, y pues ya es con el momento de cambiar la narrativa pues a favor del pueblo y dejar de seguir el rollo a la empresa, al Grupo México, porque este problema que tenemos en el río es a causa, como ellos lo dicen, de millones de años de presencia histórica de metales. Esa narrativa ya está bien, ya hay que cambiarla hacia el pueblo. Y obviamente, pues estamos exigiendo acciones concretas. Por ejemplo, a raíz de los resultados que, pues ya sabemos, resultados de concentraciones, pues qué sigue, acciones concretas, tareas que hay que hacer, pues porque la paciencia también es importante, Juan Carlos. La contaminación ya se reconoció y es urgente hablar ya de infraestructura y monitoreo a largo plazo. Muy bien, Ramón Miranda, estamos atentos a los resultados de estas reuniones que están sosteniendo con autoridades federales, los comités de cuenca. ¿Algo que desea agregar, Ramón? Sí, lo muy lamentable aquí que la institución, una institución importante que debería estar en estas citas o mesa de diálogo con nosotros, es Cofepris, y hasta ahorita pues no han mostrado una seriedad en el asunto este. Te comento que el día de la reunión del 11 de febrero, o sea, ahí el representante de Profepa pues se retiró de la reunión, sí, dejando muchas preguntas en el aire de los comités de cuenca Río Sonora, como el caso así rapidito del fideicomiso Río Sonora, las medidas cautelares, que ya es urgente, pues que ya admitan esas medidas cautelares, porque pues sí se nos está enfermando mucha gente. Ramón, muchas gracias, como siempre. Hasta luego. Hasta pronto. Reporte 100.